Minutos finales ya de semanario, un programa distinto, estamos en veda electoral y les vamos a proponer repasar una entrevista imperdible de parte de los equipos de Telefe Noticias con Marita Ballesteros. ¿Cómo no recordarla? Una actriz realmente exitosa que tiene una historia de superación y de no abandonar, de no dejar ese sueño cuando a los 15 años, primero siendo azafata, y luego, siguiendo este sueño de ser actriz. Marita, muchas gracias por recibirnos hoy en lo que también es tu casa. Sí, tal cual. Marita, ¿dónde naciste? Nací en Buenos Aires, en el Sanatorio Anchorena, en Capital. Y a los 2 años, mis padres, con mi hermana, que tengo una hermana 2 años y medio mayor que yo, nos fuimos a vivir a Drogué. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era administrador de campos y mi madre maestra. ¿Cómo se llamaban? Delia y Eduardo. Yo recibí mucho amor desde chiquita. Sobre todo tenía una gran afinidad con mi padre. Con mi madre no tanto, porque nos peleamos bastante. ¿Y con tu hermana cómo te llevabas? Muy bien, siempre me ayudaba. Somos muy distintas, pero nos queremos mucho, nos vemos mucho. ¿Tu nombre real cuál es? María de las Mercedes Ballesteros, es el apellido de mi padre, bueno, lo tenía. Pero toda la vida, de chiquita, me dijeron Marita, porque imagínate, un nombre tan largo, María de las Mercedes Ballesteros, me están diciendo María de ello me fui, porque es larguísimo. Entonces Marita acortó. ¿Cómo fuiste como alumna? Del montón, ¿viste? Estudiaba porque era responsable, no tampoco siempre el domingo a la noche o cosas así. No me llevé materias. Pero tampoco era que me destacaba un montón ni nada. Me recibí de maestra en la secundaria, porque era magisterio. Seguí maestra jardinera y después, chau. Porque después me fui a trabajar a una empresa de aviación de los 21 a los 27, sí. ¿Cómo dejaste el trabajo de la aerolínea para dedicarte a la actuación? Bueno, porque gané el concurso de la Mujer Maravilla Argentina. Era un concurso para elegir la Mujer Maravilla Argentina aprovechando la fama de la Mujer Maravilla verdadera. Cuando vi todos los premios, que decía un contrato cinematográfico. Y me presenté, todas tenían 18 y yo 28. Ahí me gané una obra de teatro para chicos que se llamaba La Mujer Maravilla Vuela en una Silla. Y ahí empecé a estudiar. Entonces me abrió todo un mundo muy grande. ¿Y a la tele cómo llegaste? A la tele por un concurso también. Era un concurso que hacían en Canal 9, 800 personas y ganamos 7. Ahí salió Luis Luque, Gustavo Garzón. Y ahí empezamos a hacer una novela que duró como 3 años. Se llamaba Aprender a Vivir. ¿Cuál fue el primer éxito que lograste en la tele? Uno con Carlos Calvo, que era solo un hombre. ¿Cómo era trabajar con Carlín? Era muy buena persona, Carlín. Como compañero, para mí fue muy bueno. Yo la pasé muy bien en ese trabajo. Yo no creo que tuve grandes éxitos, sino que tuve continuidad. Uno de los ciclos en los que participaste, Mesa de Noticias. Para mí era adorable Mesa. ¿Por qué? Primero por el humor que tenía, que era un humor inocente, pero que te hacía reír. Después, él era muy gracioso, él como persona. Y después, que era un programa que nos daban el libreto en el momento casi. Tengo el mejor de los recuerdos. ¿Tener o no tener hijos, casarte o no casarte, eso estaba en tu cabeza? No estaba para nada en mi cabeza porque era como bastante moderna yo en esa época. Porque yo nunca me pareció que,
que como mandato yo me tenía que casar, que como mandato yo tenía que tener hijos. ¿Eras enamoradiza? Nada, cero. No. Y por eso fui soltera tantos años. Ahora cuando me enamoré, yo dije, esperé, pero traje lo mejor. Yo conocí a mi marido cuando tenía 52 años. Y fue el amor con mayúscula. ¿Cómo se llamaba? Julio Alberto Laurindo. Lo conocí por intermedio de una amiga que invitó a una fiesta y bueno, ahí lo conocí. Para mí fue inmediato, más raro, porque yo no soy una persona enamoradiza. En una vida que parecía no cumplir con mandatos predeterminados, decidiste casarte. Sí, y ninguno de los dos tenía hijos. Y qué increíble, porque toda la gente que antes me decía, ¿por qué no te casás? Cuando me dije, me caso, me dijeron, ¿y para qué te casas? Yo me río, por eso, chicos, sigan la historia de cada uno, porque la gente dice lo que puede, lo que les sale. ¿Nunca plantearon la posibilidad de tener chicos? No. No, yo no tengo vocación, podría haber adoptado. Primero, yo no tenía edad ya para tener chicos. Yo tenía 52 años, pero no, y él tampoco. Después, lamentablemente, a los 61 años de mi marido, se murió. Así que estuve 13 años con él. ¿Qué pasó? Tuvo un cáncer y se murió en 55 días. Cuando la gente me decía, bueno, pero agradecé que tuviste el gran amor. Y al principio yo no podía, porque era tal el dolor. De su muerte, tal el dolor. Pero ahora sí agradezco. Y ahora agradezco profundamente haberlo tenido en mi vida. En Telefe, por ejemplo, Muñeca Brava, que hacías sí, de una claro. manera malísima. Eso cuando era más joven, con Natalia Oreiro, que es un amor. Rosy, a usted, como madre de milagros, le quiero decir que necesito pedirle la mano de su hija porque estoy tremendamente enamorado y ya me está doliendo y me quiero casar con ella ya. ¿Qué me contesta? ¿Qué le contesto? ¡Ay! ¡Que sí, que sí! Lo que pasa es que de grande me empezaron a dar más de mal y a mí me encantan porque ahí metes cualquier locura. Ahí metes cualquier locura. Hay un grupo de personas que resuelven casi cualquier tipo de conflicto. Y en los simuladores también estuviste. Sí, me encantó trabajar ahí, me encantó. Yo hacía la mujer de un presidente que no podía tener relaciones sexuales, entonces los simuladores le daban todas comidas afrodisíacas. ¿Contaron con algún sexólogo? No, él no quiere saber nada. Si por alguna razón esa información llegara a divulgarse, sería víctima de un sinfín de burlas. Imagínense el presidente con impotencia. Lo único que grabamos 5 días, creo, y al cuarto día voy a cerrar una ventana en casa y se me cae la ventana. Entonces tenían que disimular, mientras yo hacía todas las escenas, el dedo así, todo vendado. Marita, ¿cómo pasaste todo este tiempo de pandemia, de distanciamiento? Mira. Los primeros tiempos bien, a pesar de que era una cosa tan rara, mundial, tan rara. Y ahora no me siento igual que antes. Soy una persona que tengo una alegría interna bastante fuerte. No está igual eso. Pero no por el coronavirus, que lo tuve. No sé, no estoy igual a antes. No estoy, espero que sea un tiempo y después pase. No me acostumbro a no tener ese gran entusiasmo que siempre tengo. Marita, ¿cómo crees que has vivido tu vida hasta acá? Si me muero hoy, me voy mejor que de cómo vine. Muchas gracias por esta charla hoy, Marita. Gracias a vos, sos amorosa. Gracias. Hasta acá llegamos con Semanario, hoy sin la conducción de Cruz Gómez Paz, a quien le mandamos un abrazo grande. Ya el próximo sábado estará Cruz. Mañana, operativo especial de Telefe Noticias desde las 17:45. Una jornada importante, histórica en la Argentina y vamos a estar del otro lado junto a ustedes para informarlos. Los esperamos mañana con Telefe Noticias y el próximo sábado con una nueva edición de Semanario. Gracias por elegirnos.
¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.